Y de mapa del subsuelo, hostia, el mapa del subsuelo me queda muchísimo. Del subsuelo he mirado poquísimo. Sí, pasa, pasa mucho. O sea, la primera vez que te pasa es muy curioso, pero ya cuando te pasa tantas veces. Vale, el geoglifo está como en la ladera de la montaña. Está como pegado a la montaña. No sé dónde hay que ir exactamente. No veo mancha. No veo mancha completa, chicos. ¿Puede estar hacia abajo? No. No veo mancha completa. No veo mancha completa. Eso tiene pinta de ser un Koloch, ¿verdad? Eso que está ahí tiene pinta de ser un Koloch, pero no veo mancha completa, chicos. No, y no, y de hecho no es un, ni siquiera es un Koloch. Oh, sí. Sí, ahí hay un Koloch. Ya no hay epicidad. A ver, cuando ya te ha pasado varias veces, pues no. El confiable. ¿Esto qué es? Ah, vale, que es un. Ya veo. Vale, ¿dónde está la lágrima, tú? ¿Dónde está la lágrima del dragón? Hostia, no la he visto, ¿eh? Primer geoglifo en el que no la veo tan fácilmente. Primer geoglifo en el que no la veo tan fácilmente, chicos, la lágrima de dragón. Me sorprende. Joder, y es que se ve súper mal, tío. Y es que se ve súper mal. Vamos a volver. Vamos a volver a volar con la atalaya. De lado no puede estar, ya, es lo que estaba pensando. Digo, no creo que esté pegada a la pared, con lo cual tiene que estar en algún sitio que esté plano. Pero no la he visto. ¿Tú qué haces aquí? ¿Y tú qué coño haces aquí? Su forma me fascina. ¿Será producto de naturaleza? ¿O quizás? ¿Eh? ¿Qué estás pintando? ¿Estás pintando la isla que está ahí arriba? De hecho, mira, esa isla estás pintando, ¿no? Curioso. Oh, vamos a ver, en esta región el frío nocturno es despiadado. Te recomiendo que te refugies al calor de una hoguera si no quieres verte despojado de toda energía. Veo que soy yo quien te tiene fascinado, ¿eh? Me interesa mucho aquella pequeña isla que se ve desde aquí. Quiero plasmar su peculiar forma en el lienzo. Es una pena que con el cielo nublado no se pueda ver nada. Dice Super J, joder, no he visto ni en todo el juego. No, ni me acordaba de él, del tío este de las pinturas. Desde que se produjo la catástrofe se han visto muchas islas que flotan en el cielo, pero me ha llamado la atención aquella de allí debido a su peculiar forma. Siento como si tratase de decirme algo, aunque no entiendo muy bien por qué. Esa que apenas se ve, dices, ¿no? Me pregunto por qué estarán esas islas flotantes en el cielo. Nunca está de más pararse a pensar en estos temas de vez en cuando. Bueno, lo dicho, que vamos a intentar volver a propulsarnos con la atalaya. Y ver si podemos ver mejor el este. Ver si podemos ver mejor la lágrima de dragón. Puede ser que sean ahí en estas partes blancas, al lado de la cabeza, porque este es Ganondorf, como dato, o sea, ese dibujo es el de Ganondorf. Claramente es el de Ganondorf. Que esté ahí a la altura del hombro. ¿Verdad? Sí, creo que es ahí. Creo que es ahí. Pues caemos ahí, chicos. Porque me da la sensación de que es ahí. Aunque puede ser nieve, ¿eh? Puede ser que me esté confundiendo.
Pero creo que es ahí. En la cabeza no veo nada. En la cabeza las veo todas sin estar llenas. Pero veis, a la altura del hombro me refiero. Sí, creo que es esa. Sí, creo que es la que está en el hombro. Sí, sin duda. Claro, no la veía porque prácticamente era nieve, o sea, es que apenas se ve. Apenas se ve, pero sí, ya la veo, ya la he visto. A la segunda. Ahí está, vamos rectos. Joder, es que cuanto más te acercas, peor se ve, tío. Cuanto más te acercas, peor se ve. Hace demasiado frío. Oh no, oh no, oh no, hace demasiado frío. Estamos congelados. Estamos congelados. ¡Chicos! Nuevo recuerdo. Se viene. Se viene lore intensito. Además, el geoglifo es Ganondorf, con lo cual a lo mejor nos cuentan algo del Mastigerasso. El Mastigerasso de Gerudo Valley y Ishgiar. Por cierto, estamos en Gerudo Desert. O Gerudo Valley también, valdría. ¡Vámonos! A ver qué nos cuentan. Mírale, un grande. Soy consciente de lo mucho que he tardado en aceptar vuestras numerosas invitaciones. En nombre del pueblo Gerudo, os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas. Nos postramos ante vuestras majestades con el humilde deseo de que nuestra tribu disfrute de la protección de la corona. Tu petición te honra, Ganondorf. Aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las Gerudo solamente nace un hombre cada 100 años. Que alguien que ha nacido con el derecho a reinar se someta voluntariamente a la corona de Hyrule nos tranquiliza enormemente. Para mí es un auténtico honor. Cuando los Zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey y se ha unido en matrimonio con una mujer indiana. Su majestad ha superado a su propio pueblo y ahora gobierna todo el mundo. ¡Bravo! ¿Cuánta malicia hay en esas palabras? ¿Quién podía imaginar que algún día los Zonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana? ¡Qué situación tan desafortunada! Incluso aunque un día llegase mi hora, la paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Apreciamos el gesto que has hecho hoy. Esperamos mucho de ti, Ganondorf. ¡Qué grande! Con permiso. El Mastigerasso. Majestad, percibo que en su corazón se esconde una oscura ambición. Sí, no hay que ser muy listo, ¿eh? Además, su nombre me hace recelar. Soy muy consciente de su naturaleza perversa, pero precisamente por eso quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. Sí, Super Jota. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse hasta que os mate. Ganándose en un traidor, ¿dónde he visto antes? De hecho, en Ocarina of Time está la misma escena, que se postra ante el rey de Hyrule y que realmente lo que tiene son intenciones malignas. Que se postra jurando lealtad al rey de Hyrule. De hecho, es que voy a insistir, es que este juego está contando la misma historia que otros muchos Zeldas. Que, y sin ir más lejos que Ocarina of Time. Solo que de otra manera distinta y con otros sucesos distintos, pero realmente es la misma historia. Si es que al final es que es una pasada, tío. Es que cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo?
Vale, con la tontería nos hemos metido en la zona del mapa de la que no tenemos atalaya, pero por suerte la he llegado a ver. He llegado a ver la atalaya que nos falta mientras íbamos a por el geoglifo. Así que con un poco de suerte yo creo que podemos ir a por ella, ¿no creéis, chicos? Las cinemáticas están todo guapas, ¿eh? O sea, ya va en serio, con las voces y todo está súper bien. El Ganondorf es un tiguerazo, o sea, es el puto crack. El Ganondorf de este juego mola muchísimo, ¿eh? Mira que realmente no te has enfren todavía no me he enfrentado a él. Lo más parecido es a los Ganon Fantasma. Pero uf, la batalla final tiene que ser una locura. La batalla final de este juego tiene que ser una locura, chicos. Ya os lo digo. Ya os lo digo yo, que la batalla de final de este juego tiene que ser una locura. Teoría, ¿Ganondorf es Ganon? Nah, imposible. Seguro que no tiene nada que ver. De hecho, cualquiera es una pregunta buena. Es ¿quién dio nombre a quién? ¿Ganondorf a Ganon o Ganon a Ganondorf? A ver, técnicamente Ganon a Ganondorf, puesto que el primero fue Ganon, que fue el enemigo del primer Zelda. Vale, ahí está la última atalaya. No está muy lejos. ¿Me está pasando un dragón o algo? Porque estoy viendo ahí una sombra. Sí, mira, hay un dragón arriba. Ahí lo tienes. Digo, estaba ahí proyectando su sombra y digo. Y digo, hostia, tú. Qué guay. Última atalaya, chicos. La tenemos ahí, cerquita, cerquita. Y ya con eso completamos el mapa. Con eso ya. Todo hecho. Me salieron spoilers de la pelea, pero lo pasé rápido. Yo también he visto algún spoiler así rapidito, pero en plan el típico short que te pone ya peleando contra el jefe, pero preferí, tampoco llegué a ver nada. Así que realmente tampoco sé cómo va ni nada. Lo único que espero es que no sea decepcionante. Super J dice, yo he visto, no, pero he leído, sí. Yo único que espero es que no sea decepcionante, porque la realidad es que el Ganon, el de Breath of the Wild sí que fue un poco decepcionante de lo fácil que es. Y sobre todo que realmente sea necesario coger la espada maestra. O sea, me defraudaría mucho que se pudiese vencer sin la espada maestra. ¿Qué me ha movido? ¿Se ha caído algo por aquí? ¿O se ha movido algo? Me ha parecido a mí. Última atalaya, chicos. Estamos ya casi. Estamos ya casi. Estamos ya casi. No parece que tenga nada raro. Seguro que alguna cosa rara tiene, pero de momento no parece que tenga nada raro. Atalaya de la cordillera de Gerudo. A ver, ¿dónde coño se entra? Sí que tiene algo raro, sí, no puedo entrar, me cago en la hostia. Vale, y ni siquiera hay una persona aquí que. No hay ningún encargado, no hay nadie aquí que. No hay nadie aquí que pueda ayudarme. Sí, un ojo. No hay entrada. Joder. Parece que está como enterrado en la nieve, ¿no? A lo mejor sí. No, la nieve no se quita ni nada. Estoy quemando la nieve. Y si lo vemos desde arriba, ¿qué sucede? Me han engañado, me han jodido. Jodido. Vamos a ver. A lo mejor hay alguna cueva abajo o algo, pero vamos a verlo desde arriba, a ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos desde arriba, chicos. A lo mejor se puede entrar desde arriba. No parece tampoco. No parece tampoco que haya nada. Arriba no hay ninguna isla. No.
parece haber nada raro. No. Oh, mira, ¿y allí? ¿Eso? ¿Esa cueva rara? Es un colo, vale. Bueno, ya que estamos. Ya que estamos. Pues lo hacemos, ¿no? Tronco, ¿cómo se entra esta atalaya? ¡Es tonto! Mira ahí. Venga, coño. Fácil. Tampoco veo a mí allí, en esa cueva a lo mejor. No había visto esa cueva. A lo mejor en esa cueva está la solución. No la había visto esta cueva. A ver. Cueva de la meseta de Emeralden. Vale, y hay agua. Vale, o sea que es un río. Ajá. Vale, aquí hay un libro. ¿Quieres que leer el diablo de Catoeli? Aquí he apuntado mis aventuras en la atalaya de la colina de Gerudo, del primero al último día. Comienza la construcción, primer día. Hemos llegado al lugar donde se instala la atalaya. Poco después de comenzar a trabajar, ha empezado a nevar con fuerza y hemos tenido que refugiarnos en una cueva. El interior parece muy seguro y está bien caldeado, por lo que hemos decidido usarla como base de cara al futuro. Tercer día, la cueva ha resultado ser mucho más grande de lo que esperábamos. Hemos seguido el riachuelo curso abajo para continuar la exploración y en algún momento oímos golpes de martillos. Estamos a gran profundidad, así que no entendemos de dónde pueden venir. Mañana seguimos indagando. Sexto día, por lo que hemos podido averiguar, la cueva se extiende hasta llegar justo debajo de la atalaya. Pues ya sabemos cómo acceder. Creemos que el peso de la atalaya podría causar un hundimiento, así que vamos a reforzar los cimientos de la cueva. Décimo día, al fin hemos terminado de construir la atalaya. No habría sido posible sin los magníficos diseños de Prunia y las excelentes previsiones de construcciones Cariz. Ambos han hecho posible que el proceso de construcción haya resultado muy sencillo y eficiente. Como en el futuro podríamos tener que utilizar estaciones de nuevo, hemos dejado materiales en la cueva. Estoy deseando marcharme a la cordillera y tomarme un buen tazón de sopa caliente. Vale, o sea que tenemos que buscar algo. Ah, buscar no, tenemos que hacernos una barca o algo para que nos permita llevar a donde está la atalaya. Vale, parece que eso no simplemente es por allí. O sea que si nos hacemos una barquita, una balsa así facilita. Tampoco hay que pensar mucho. Una balsa simple. Deberíamos poder llegar hasta la atalaya. Vale, de todas maneras, para asegurarnos de poder navegar bien, me voy a poner un par de estos y un timón. Por si acaso nos hace falta, aunque parece que la propia... Pese a que parece que la propia corriente ya nos lleva a donde queremos, me voy a poner un par de estos y un timón por si acaso. No vaya a ser que lo necesitemos y no lo tengamos. ¿No creéis, chicos? Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Vale, de momento aquí veo...
cofre. Que me voy a llevar. Arco de Ludo. Vale. Mejor que este es. Me parece correctísimo, dice Bici. Sí. A ver. Ay, no. No te... sube, Link. No puede ser. Link, no te lleva la corriente, coño. Venga, va. Hecho. Un poco más y me lleva la corriente. Joder, pero es que es tonto, ¿qué hago aquí? Debo ser imbécil. Que lo único que quiero es subir a un sitio que me permita utilizar la ultramano. Cago en Dios. Es que se ha quedado atascada esta mierda. Fácil. A la pregunta real es donde acabará la... Explicado, sí, ¿no? Vale. Vale, parece simplemente que es aquí. O sea, no hay tanto peligro realmente. Vale, bueno, pues ya está. Pues si no hay tanto peligro, pues no hay que pensar tanto. Pillamos cositas y ya está. Pillamos aquí toda la vaina y ya está. Vale, y entiendo que tengo que entrar por ahí abajo, ¿no? ¿Le daremos a este pilar aquí? ¿Me puede subir a este pilar? No. ¿Me puede subir a algún pilar? No. Pues nada. Ahí. Aquí es donde quería caer yo, leñe. No, necesito llegar hacia mi barca. Necesito llegar a mi barca. La tengo. Vale, la trae la propia. Bien. Ya está. Joder, madre mía. Ha sido más difícil de lo que pensaba. Ha sido más difícil de lo que esperaba, chicos. ¡Ale! Ya estamos. ¡Jolín! Ha costado. Ha costado, chicos. ¡Uf! ¡Ay! ¡Perfecto! Sí, ¿eh? Con la tontería nos ha costado. Se quitará la nieve, ¿no? Entiendo. O bueno, a lo mejor nos teletransportamos dentro de la nieve, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido que nos teletransportemos dentro de la nieve. ¡Hala! ¡Para arriba! Y con esto ya tenemos la totalidad del mapa de la superficie y de los cielos completado.
a tope, chavales. A ver si vemos algún geoglifo así rápido. Y si no, pues me parece ya un buen momento para ir parando. Qué bonito, tío. Qué bonito es. Qué bonito es. Vale, Cordillera Gerudo, chicos. Madre mía. Y mirad la que hay ahí armada. Sí, sí, pero esa unidad de glitch de antes ha arruinado el juego por completo. Sí, completamente. O sea, yo ya, la verdad que no sé cómo estoy jugando. Completamente injugable. ¡Oh! Lo veo. Veo. Y encima tiene forma de celda. Ese no le tengo, ¿no? No, ese no le tengo. Veo geoglifo. Vamos a ir a él. Vamos a ir a ese geoglifo. Oh. Sí, estoy jodido de vida, sí. Ahora sí, eso me curo, no te preocupes. Vamos a ir a ver si llegamos al geoglifo. La verdad que es que podría ir con el de fuego. Ya está. Y ya no me quitan vida. ¡Que te mueres, Julio! ¡El fuego! ¡Que te mueres, Julio! Vamos. ¿Llegaré? Sí, yo creo que llego, ¿no? Vale, pues vamos a ver ese geoglifo. Y yo creo que de eso ya nos vamos a recoger, yo creo. Ya después de eso yo creo que nos vamos a recoger. Creo que me queda algún geoglifo más, ¿no? No sé cuántos me quedan, pero me tienen que quedar ya poquitos. Nah, esto ya está hecho. Esto ya está hecho, chicos. Me he fijado que si miras las lágrimas en el mapa te ponen el orden en el que las consigues. Oh, sí, me he fijado. No el orden de los recuerdos. Ah, no. Pues no me he fijado. Vale, a ver. Creo que estoy viendo dónde hay que coger la lágrima. Está ahí a la derecha, debajo del círculo ese grande, ¿verdad? Sí, tiene pinta. Sí. Sí. Vale, tengo poca estamina. No debería forzar tanto. No debería forzar tanto. Uy, llega. Válido. Válido. Me la he jugado un poco, tengo que decirlo. Reconozco que me la he jugado, ¿eh? Con Turelli esto no pasaba. Ya, bueno. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que me da mucho por saco que me persigan los fantasmas. Me da mucho toque. Porque veo a Rinoa. Rinoa sí que le persigue los fantasmas. Sí que se pone los fantasmas. Y es que me saca de mis casillas. Me saca de mis casillas que le estén persiguiendo todo el rato los fantasmas. Te lo juro. Os lo juro. Vale. 32 con la tontería. ¿Y aquí está Impa? Sí, está aquí Impa. Oh. Qué alegría verte, Link. También viajas investigando geoglifos. Da gusto poder contar contigo. Me dice lo mismo, ¿no? ¿Crees que eso puede ser una misteriosa visión que has tenido de la preciosa princesa? Ah, sí, o sea que no me dice nada realmente, vale. Vale, aquí está. Esto es lo que iba a decir. Edgy, que no quiere amigos, sí, soy un edgy. ¡Chicos! Nueva parte de historia. A ver qué tal. A ver qué tal. A tope, chavales. Tin, 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 tin. Vale, parece que están
tomando el té. ¡Wow! ¿Para qué cosas tan triviales utilizamos el poder, Sonia? ¿Estás bien? Pareces distraída. Hay que reconocer que la Sonia también es bastante, bastante waifu. Estaba pensando en qué puedo hacer para regresar a mi época. Si fuese capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como vos, estaría un paso más cerca de lograrlo. Entiendo. La Sonia también es un poco waifu. El truco reside en imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió. Sí, le gustan las cabras. Y luego tratar de retornarlo a su lugar original. Sus recuerdos. No temas. Muy pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Pero Zelda, sé que te preocupa algo más, ¿no es así? ¿Eh? Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era. Si es que Zelda... Puedes hacer todo, hija. Quieres hacer todo. Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era. No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente. Majestad. Debes regresar sana y salva para que Link esté tranquilo. ¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte, alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas. Sigo diciendo que las escenas son muy bonitas, tío. Auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí. Las escenas son preciosas, de verdad lo digo, ¿eh? Y la voz está muy bien puesta. Siempre entrena con tesón y está a la altura de cualquier reto, por grande que sea. Siempre. Sí, sí, muy bien, pero... Es tan fuerte. Ya veo tú lo que quieres, pero no te costó nada quitarle la casa. También. Posees una fe absoluta en él. Zelda está enamorada de Link, por supuesto. Pero bien que le quito la casa. Personalmente. Que la había pagado él con todo su esfuerzo. Yo también quisiera conocerlo. Debe de ser un caballero cortés y gallardo. Por algo Zelda hablará tan bien de él. Link debe ser un caballero cortés y gallardo. Mientras Link machacando Kolox. Mientras Link torturando Kolox y torturando al de él. Ay, la virgen. Torturando al del cartel, haciendo enemigos, quemando cosas. Qué bueno. Es caballero cortés y gallardo. Sí, 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 sí. Caballero cortés y gallardo, lo que dice Minardo. Mientras Link arrancándole pieles y uñas al dragón blanco. Sí, sí. Hay tantas cosas moralmente cuestionables que hacemos. Vale, pues oye, lo dicho, hemos conseguido ya otro geoglifo. No sé cuántos nos quedarán. Algunos tienen que quedar, pero no muchos. Sinceramente no nos tienen que quedar muchos. A ver, tenía, creo que en el álbum. En el álbum son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el mapa tenemos marcados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. O sea, nos faltan 2. De hecho, nos faltan ese que está a la derecha, que es como una concha. Y... ninguno más, ¿no? El de la concha. Vamos, el del. El caracol que está a la derecha. Y. 2, 3, 4, 5. 1, 2. El de la espada que lo hicimos ayer. Y no, solo ese, ¿no? Solo nos queda ese. Solo nos queda el del caracol que estaría por aquí. Que estaría por esta zona.
Solo os queda eso. De geoglifos. Y... pero nos quedan más vídeos. Con lo cual, o hay geoglifos extra, o algo falla. Vale, vale, vale. En la propia misión de los geoglifos te ponen cuánto falta. Bueno, sabes que me gusta investigar a mi manera. Vale, chicos. Vamos a ir al fuerte. Vamos a pedir a la estatua que nos dé dos de estamina ya para terminar los tres círculos. Y vamos a recoger por hoy, ¿no? Pues se hace en un momento, ¿no? No, otro día ya. Ya no me apetece ir para allá ahora mismo. Me apetece cortar. Principalmente porque tengo necesidades fisiológicas. Básicamente me cago. Y ya con la hora que es, ya creo que es buena hora para ir cortando por hoy. Masturbación también, también. También. También, hay que tenerlo todo bien colocado. ¿Tres círculos es el máximo? Creo que sí. En vez de Wild lo era. Aquí, pues no, supongo que también. Uy. Supongo que también será el máximo. Mañana sí, eso sí que no lo hacemos en un momento. El geoglifo que nos queda. Mañana sí que... además es que ¿sabéis qué pasa? Que creo que lo vi. Creo que en su momento, cuando pasamos por la zona de Akala y demás, que creo que es por la zona por la que está, me quiere sonar que lo vi, pero no fui. No fuimos. Pero mañana sí eso lo conseguimos. Mañana hacemos... nos buscamos el geoglifo que nos queda y nos vamos hacia el desierto para empezar lo de los Gerudos. ¿Os parece bien? A ver si con eso pues vamos encontrando ya lo que nos quede de historia. ¿O preferís que vayamos a otro sitio? ¿O que busquemos alguna otra cosa? Me gusta la idea, dice Vicias. Guay, guay. Pues yo creo que vamos a hacer eso. Mañana nos buscamos el geoglifo que nos quede. Que según el mapa de la piedra es solamente que está por donde Akala. Mira, ya te dice que no puede. Que no te puede dar más vigor. Ya tenemos las tres estas. Y empezamos el tema de las Gerudo. Que no sé si lo vamos. El tema del desierto y demás. Que no sé cuánto nos llevará. ¿Vale? Pues muy bien, chicos. Esto va avanzando. Hoy la verdad que hemos avanzado poquito, bueno, poquito entre comillas, porque nos hemos terminado todo el mapa, es decir, nos hemos completado la Nairu, hemos encontrado el dragón y nos hemos hecho tres geoglifos, ¿puede ser hoy? No, dos geoglifos hoy. Nos hemos hecho estos dos geoglifos. Yo creo que está de puta madre. Yo creo que en el fondo, creo que ha estado bastante bien en el avance. Que parece que no, pero es que este juego te atrapa de tal manera que parece que no haces nada, pero realmente te lo estás pasando tan bien que pasa el tiempo, tío. Está súper, súper, súper bien.